Cordial saludo a todos, muy buenas noches. Soy Luis Fernando Ocampo desde el Observatorio Astronómico del ITM y para hoy, como cada 15 días, tenemos el programa de las disertaciones astronómicas. Para hoy tenemos un tema muy especial, tiene que ver con Joseph von Fraunhofer. Es un óptico alemán de excepcionales cualidades que vivió hace un tiempo y que voy a relatar precisamente hoy porque no es para menos darle como un reconocimiento a tantos, de hecho la tecnología actual en la óptica y en otros campos inclusive relacionados a ella se debe mucho a gran parte de este señor. O sea que bueno, bienvenido, les voy a compartir entonces por aquí la presentación y les estaré ya mencionando también las pautas. Bueno, para este, aprovecho antes de, para este próximo viernes, habrá un programa que se llama Noches de Luna bajo las estrellas. Están todos cordialmente invitados, para ello se requiere inscripción, para que busquen de todas maneras en arroba museo ITM en Instagram y en las redes sociales, ahí van a encontrar el formulario de inscripción para que lo puedan hacer y puedan hacerle la visita, van a ver observaciones y otras charlas, van a ver charlas incluso todo el día, para que lo tengan presente. O sea que todos bienvenidos por acá, lo esperamos también porque precisamente vamos a tener unos grandes invitados acá. Bueno, y aparte de la variedad de los programas. Bueno, entonces, como le mencioné ahora, pues el invitado de hoy, como le digo, es una persona de gran importancia en el ámbito de la astronomía. Se llama Joseph von Fraunhofer. El Richter que ven acá se le acuñó a él precisamente porque más adelante, gracias a su arduo trabajo, se le reconoció como caballero, en ese caso por la corte germánica en su momento. Bueno, entonces, digámoslo ahí que este señor, digámoslo ahí que en el mundo de la óptica, los investigadores de la comunidad científica, pues es de los pocos que han inmortalizado su nombre. Por ejemplo, de pronto algunos hayan escuchado antes sobre las líneas de absorción de Fraunhofer, que es en el espectro solar, también la difracción de Fraunhofer. Estos son fenómenos que de pronto quedan muy familiares para los estudiantes de la óptica o en esos campos afines. Sin embargo, vamos a hacer precisamente ese recuento completo. Bueno, entonces, es una persona que fue bastante impresionante, de hecho, porque se tiene en cuenta que Fraunhofer no hizo más que un aprendizaje como vidriero, ¿cierto? Murió a una temprana edad de solo 39 años. Fraunhofer fue el primero en el campo de la investigación óptica y su trabajo en este caso ha tenido una gran influencia, en este caso digamos la duradera en el tiempo debido a la tecnología que él precedió, obviamente, pues, o más bien planteó a futuro, que vamos a hablar de ellas precisamente, sentó las bases para las técnicas de la producción, en este caso del vidrio, y la fabricación incluso de instrumentos ópticos de gran calidad. De gran calidad es que son instrumentos usados por profesionales alrededor del mundo que lo buscaban precisamente a él para que hiciera, en este caso, la instrumentación propia de sus laboratorios, en este caso, los observatorios visuales. Bueno, entonces, esa influencia, pues, y las técnicas de producción son inclusive basadas en la actualidad, como le mencionaba ahora, y ahora no se limitó a la ciencia pura, también en este caso estableció estándares como empresario inventor, que es, valga la importancia del caso, él dio un gran empuje en su momento a la óptica como tal, pero la hizo de una manera un poco más masiva, pero con unos estándares de calidad nunca antes vistos para esas épocas. Bueno, entonces, digámoslo así que con sus instrumentos se allanaron caminos para hacer grandes descubrimientos, por ejemplo, ¿cierto? Tanto así que estuvo en la dirección del Instituto de Óptica en Alemania, en Baviera precisamente, y allá hay un instituto actualmente que se llama el Instituto Fraunhofer, porque se siguen investigando técnicas que a partir de sus hallazgos siguen siendo aplicadas en la actualidad. Entonces, precisamente la sociedad le dio el nombre allá. La sociedad, en ese caso, de la zona baviera de Jesselbrück, se llama la zona, pero no sabría cómo pronunciar esta parte, Jesselbrück, pero es allá precisamente donde tiene el Instituto Fraunhofer. Bueno, así como yéndonos un poco a la historia propia de este gran autor, digámoslo así que él era el menor de 11 hijos, prácticamente era, el padre era un tallador de vidrio literal, o sea, un tallador de... para hacer figuras, en este caso en espejos, como hacer vitrales, por ejemplo. Él nació por allá en el año 1787, en marzo 6,
Allí trabajó con su padre en el taller precisamente. En este caso, los padres sí murieron, ya él solo tenía, no tenía siquiera 12 años cuando ya los padres murieron y la gran mayoría de sus hermanos también. Entonces, este chico lo mandaron en su momento, lo enviaron a Múnich cuando las personas cuidadoras de él pues lo decidieron. Allí tenía, digámoslo así, una gran ansiedad de aprender, tenía una sed inusualmente fuerte por el conocimiento. Entonces, pero siempre en el campo de la ciencia, pero su educación no era formal, nunca la tuvo realmente, estaba fuera de su alcance, él no era de las familias que podían darse ese lujo. Entonces, lo que sí hizo, logró hacer, es que fue aprendiz del fabricante de espejos y pulidor de lentes de Múnich, un señor, digámosle, que era más bien dickensiano, pues en el término dickensiano, como un poco más, muy egoísta, digámoslo así, en cierta medida. El señor Philip Weichenberger, este señor, eso fue en el año 1799 ya. Entonces, ya él tenía 12 años pasados. Aquí, este señor no creía que el aprendiz debería ver más allá de lo que podía ver en el taller y le prohibió a Joseph, Joseph Fraunhofer, asistir a la escuela, inclusive dominical, o sea, ni siquiera a la escuela normal que asistían todos los estudiantes normales en la semana, ni siquiera ni a la dominical, es como decir aquí la nocturna, que es una educación extra porque las personas trabajan y no tienen otra oportunidad de estudiar. Bueno, entonces, para él, el oficio de él, con el que debía morir realmente este chico era simplemente haciendo el oficio en un lugar donde se hacían diferentes labores de tallado de espejos, pero no aprender nada, simplemente hacer las labores más básicas. Bueno, inclusive, tanto era el interés que hasta él de niño, dice pues las biografías que pude consultar, que él buscaba que este mismo señor le regalara una lámpara, en este caso para hacer lectura en la noche. Pero este señor se negó y no podía, en ese caso, consultar los libros que podía conseguir en ese caso acerca de la ciencia. Bueno, este de pronto es una estampilla conmemorativa, también la mostré la vez pasada porque tiene que ver con el aniversario 82 del nacimiento, en ese caso de Fraunhofer, y en este, eso fue en el año 87, obviamente. Ya hace rato y tiene que se le sacaron esta conmemoración, esta estampilla conmemorativa en Alemania precisamente. Entonces, en este caso, esta es una gráfica o un dibujo de lo que grafica en ese momento, cómo le cambió la vida a Fraunhofer, en este caso, cómo le cambiaba la vida, le cambiaba en este caso porque él tuvo... Aquí en este caso, como estamos aquí en la República, tuvo contacto con un príncipe elector, se llama Maximiliano IV, que le cambiaría su vida porque lo rescató de las ruinas. Precisamente vamos a ver esa parte. Prácticamente Joseph, ahí en su momento, después de trabajar en ese lugar tan paupérrimo, que era muy básico, realmente no le ofrecía ninguna garantía a él, obviamente, pues en 1801 ya... ocurrió una catástrofe en ese lugar, el taller del señor Weichenberger se derrumbó durante unos trabajos de restauración que estaban haciendo allí, sepultando inclusive a todas las personas, pero él que, inclusive Joseph, pero este quedó, digámoslo ahí como lo muestran aquí en este dibujo, quedó protegido por unas vigas que no alcanzaron a tocar el suelo y no cayeron sobre él, entonces... ahí se salvó, digámoslo así. En este suceso, inclusive se murió la esposa del dueño de Wiesenberger. Entonces, ya después, en un proceso de rescate de alrededor de 4 horas de trabajo, pues el niño fue salvado sin heridas graves, a rasguños simplemente. Y en ese caso, los travesaños, esas vigas que vemos ahí, pues lo salvaron literalmente la muerte. Aquí, pues obviamente es un dibujo de la época, pues no sabemos detalles. Miren, lo particular del dibujo es muy llamativo. Muestran hasta el perrito asomado por ahí en algún lugar, los niños, la gente del común ahí curioseando a ver qué pasaba allá. Bueno, entonces, este fue lo que le cambió la vida en este caso. Entonces, el joven Fraunhofer, como decía aquí la diapositiva, pues tuvo contacto con el príncipe elector Maximiliano IV, Joseph, mientras era rescatado de las ruinas de su amo. Aquí se ve el lugar donde fue llevado
En su momento, el príncipe elector invitó a Joseph a su castillo en Nuppesburg Palace, en este caso aquí el que vemos en la imagen. Bueno, entonces este rescate, pues se dice que este señor estuvo ahí, pero al final, pues ya cuando se logró sacar en este caso los peruanos con vida, en este caso Joseph Fraunhofer, entonces este señor vino a inspeccionar a ver qué ha pasado en el accidente. Bueno, esta figura que dicen acá del príncipe elector, o príncipe electoral, era un miembro de la comunidad alemana, pues lo que llaman así el colegio electoral, tenía la función de elegir en ese caso a los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Desde el siglo XV venía esta costumbre, digámoslo así, pero ya en realidad se limitaban era formalizar lo que era el hecho de una sucesión dinástica. O sea, ellos ya por herencia heredaban esos tronos, digámoslo así, y ellos simplemente eran las personas que estaban literalmente de adorno para simplemente hacer la ceremonia de posesión y indicar que este va a ser el siguiente rey, algo así por el estilo. Inclusive es algo muy particular. Esto ya para el comienzo del siglo XIX, por ejemplo, se crearon nuevos electores, pero nunca participaron en ninguna elección, como les decía ahora, porque el Sacro Imperio Romano, pues fue abolido en 1806, por allá, en 1800, comienzos de 1800, precisamente por en este caso, por las presiones de Napoleón Bonaparte. Bueno, entonces, como les decía, Joseph fue invitado, en este caso, fue invitado allí a este lugar. Y allí en este caso le presentó precisamente a una persona que lo tuvo como cuidandero, consejero realmente, el industrial Joseph von Usch-Schneider. Vamos a ver si aquí lo tengo, sí, este lo tengo acá. No, este, bueno, este es, vamos a ver otro, este es el cuidador de Usch-Schneider, no es el que tenemos aquí en la diapositiva, es una persona que realmente le abrió las puertas a Joseph Fraunhofer. Él precisamente apreció la rápida comprensión y la sed de conocimiento que tenía Joseph. Entonces, en este caso, él fue el que le impulsó a buscar una educación adecuada con formación práctica. O sea, que él podría, en ese caso, estudiar y a la vez tener unas prácticas allá mismo donde trabajaba. Entonces, allí fue donde le presentaron a este señor George Friedrich Reichenbach. Este señor bastante interesante, muy importante realmente, también de Baviera, de la región. En este caso es un inventor también. Se interesó mucho en la carrera de Joseph y en este caso se hicieron bastante amigos, incluso muy cercanos como tal. Bueno, entonces allí en este lugar, Joseph descubrió el arte, en este caso, de fabricar el vidrio óptico, en este caso con cualidades bastante finas, inventó métodos muy precisos para medir la dispersión de la óptica. Solo ya es ni siquiera 10 años, en 1809, ya dirigía la parte mecánica del Instituto de Óptica de este lugar y se convirtió en el socio menor incluso de este instituto. O sea, ahí le dio bastantes facultades. Este señor que vemos acá tiene una gran importancia porque George Friedrich Reichenbach, este señor, por ejemplo, fue uno de los creadores en este caso, de un telescopio cenital. O sea, se llamaba telescopio cenital o un telescopio que solo dirigía hacia el cenit y era para medir los tránsitos de los o las culminaciones de los objetos que pasaban exactamente sobre el cenit en su lugar. De hecho, por él fue que se adoptó la concesión del meridiano en Greenwich, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, esos instrumentos siguen siendo válidos actualmente. Son, digámosle, unos tránsitos, solo tienen, digámosle, que tienen un movimiento vertical únicamente, pero en el sentido del meridiano, pero realmente, particularmente, están apuntando hacia arriba. Este señor, aquí lo muestro precisamente con este señor Ole Rømer. Este era otro señor realmente muy amigo de Reichenbach, simplemente como para mostrarle las particularidades de las compañías que tenía. O sea, estaba muy bien acompañado, eran científicos realmente. Este señor sí era mucho más conservador, era mucho más ortodoxo. Aquí lo vemos inclusive en una de las pinturas de la época, un grabado de la época. Lo muestran ahí haciendo mediciones también. Y ustedes miran acá también que tiene el principio del telescopio cenital, en este caso que vemos acá, o meridional. En este caso, él hacía también mediciones de esto. Este señor inclusive tuvo que ver con una de las medidas de los termómetros. Que se usan, inclusive que se tienen también como referente actualmente. Bueno, entonces, digámoslo ahí que ya con esta oportunidad que tuvo
Fraunhofer, pues descubrió el arte de fabricar el vidrio óptico, como les decía, con gran precisión. Aprendió a medir la dispersión de la óptica. Ya, como les decía, también dirigía el instituto, donde allí fue, digámoslo así, seleccionado para hacer esos trabajos. Bueno, entonces, Joseph, como les decía, descubrió esa arte. De hecho, voy a pasar por aquí las diapositivas, porque aquí les voy a mostrar precisamente el taller donde él trabajaba. Este fue el taller todavía se conserva, es como un museo realmente. Este es el taller de donde él aprendió a hacer todo esto. Él hacía todas estas cosas, allí trabajaba, hacía las fundiciones. Esta es una máscara que vemos acá, una máscara protectora de madera y cuero para ilustradores de horno de vidrio. Aquí se ve cómo eran en su momento. Este era el horno. Él, vamos a ver inclusive un poco más adelante, que él hizo unas mejoras a todo esto, el tema de la fundición, cómo lo hacían, era bastante interesante. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí en esta imagen vemos los prismas. Los prismas de ellos sirvieron para determinar el poder refractivo y la homogeneidad del vidrio fundido. O sea, recordemos, él hizo un gran esfuerzo para tener calidades muy altas en los estándares de los cristales, de modo que él podía darse, digámoslo ahí, que el lujo. En este caso, como a las cualidades en sí del cristal, él hizo estandarizar, o sea, hizo varios estándares precisamente de cómo se lograban estos, cómo se refractaban estos cristales. Él lo hacía de tal pureza que servían, inclusive los que se conservan aquí eran originales de la fabricación manual de él. Eso eran inclusive de los primeros, creo que eran los primeros que vemos aquí en las imágenes. Bueno, entonces, eran de una calidad excepcional, que desarrolló inclusive instrumentos ópticos de bastante precisión. Sus telescopios, por ejemplo, eran de tan alta calidad que los astrónomos de toda Europa los querían para sus investigaciones, considerándolos incluso mejores que los del gigante astronómico de William Herschel. Recordemos este inglés, William Herschel. Eso es algo que no le agradó mucho a su hijo, el científico John Herschel, pero bueno, eso solía pasar siempre en el ámbito del conocimiento y la ciencia, pues siempre se generan esas intrigas. Bueno, en este caso, Michael Faraday también intentó en vano producir el cristal que procedía de este mismo lugar. O sea, él compraba el cristal y trataba como de reproducirlo, pero no hubo manera. También inclusive existe un rumor que datan los libros de las biografías que pude leer, que se le ofreció precisamente una gran cantidad de dinero, en su época eran 25 mil libras, si le compartía en ese caso los secretos de la fabricación del vidrio. Era así particularmente. Bueno, entonces, en este caso, eran tan de alta gama que Baviera, en ese caso, ya desplazó a Inglaterra, que era el centro de la industria óptica de la época. Bueno, entonces, además de fundar casi todo por sí solo la tecnología del vidrio y transformar la producción del vidrio de una artesanía a ciencia realmente, pues realizó investigaciones muy, muy profundas sobre la luz. Se le atribuye, por ejemplo, el descubrimiento de las llamadas líneas de Fraunhofer, como lo mencioné al comienzo, por ejemplo, que es un conjunto de líneas de absorción espectral, y eso estamos hablando de solo 1814. Bueno, Fraunhofer nunca lo supo, pero preparó las bases para lo que más adelante se conocería como el análisis espectral atómico, y en este caso, algo que se emboga completamente y es vigente hasta la actualidad, es la astrofísica. De hecho, la astrofísica es inclusive los puntos claves para descifrar en este caso los misterios que siguen habiendo en el universo. Bueno, digámoslo así que, pues Baviera era el lugar, como sabemos, donde quedaba su laboratorio, esta fábrica. Ellos en Baviera como tal, pues nunca, o se tardaba más bien, nunca no, se tardaban en reconocer el trabajo científico de un aparente, simplemente un técnico, ¿cierto? Que carecía de esa educación formal que tenían todos esos grandes empresarios, por ejemplo. Pero en ese caso la gran fama que tuvo se expandió por allá, como les decía, ahora en Gran Bretaña. Por allá, por ejemplo, el Edinburgh Journal of Science publicó por allá sus descubrimientos. Inclusive eminentes científicos como Thomas Young y John Herschel, el que inicialmente les decía, el hijo de William Herschel, que no le gustaba, pues, porque los equipos eran de mucha mayor categoría. Ellos fueron allá y estudiaron su trabajo. Tanto es que la técnica de Fraunhofer para ver las líneas espectrales se incorporó en los libros de textos de óptica británicos por allá a finales de la década, más bien en la década de 1820.
Estas son las notas, de hecho, es la nota de propia mano de cómo eran las líneas, cómo las trazaba él, dónde se veían estas líneas, llaman las líneas de Fraunhofer, precisamente, y se referían precisamente a las... estudió las líneas oscuras, como dice acá, de absorción del espectro del Sol, conocidas hoy como las líneas de Fraunhofer, trazó un mapa de las posiciones relativas de 574 de esas líneas. Entonces, era bastante meticuloso, muy pulido, muy técnico, eso sí, todo el tiempo bastante técnico en su labor. Ya para el año 1824, pues, John Herschel, les hablé hace un instante, decidió ir al Instituto de Óptica en Baviera y descubrir, entre comillas, el secreto de Joseph. Pues, digámosle ahí que en el camino Herschel conoció a William Henry Talbot también, más tarde conocido como en el caso el pionero de la fotografía. Bueno, en ese momento, digámosle ahí, Herschel ya era un gigante científico y Talbot Fox, a pesar de su corta edad también, porque estaba muy joven también, él apenas había nacido hacia 1800, él había publicado 6 artículos sobre las matemáticas, o sea, algo inusual para una persona pues, de esa edad, muy brillantes realmente todos. Entonces, como les decía, ellos viajaron allá tratando de sacarle el secreto a Fraunhofer. Pasaron juntos muchas, dicen por ahí las bitácoras, que pasaron agradables cenas en septiembre por allá de 1824. Hablaron de ciencia y de la... pero en ese caso, en vez de centrarse en sacarle los secretos, vieron que este señor era tan amable que realmente que les mostró cómo ver el conjunto de las líneas espectrales y les enseñaba más allá de los que ellos sabían sin ningún tapujo. Entonces eso realmente no hubo necesidad como entre comillas de buscarles, sacarles secretos. Sin embargo, él sí se murió con un montón de detalles que no logró escribir, entonces prácticamente los dejó para sí mismo. Ahora, en este caso el interés de Talbot por las ciencias físicas, digámoslo así, lo dirigió a la investigación de la luz. Talbot era precisamente lo que les mencioné aquí, el fotógrafo, era el fotógrafo de la época, y lo dirigió hacia la investigación de la luz y los fenómenos de la óptica como tal. Entonces, él tuvo una correspondencia muy nutrida con Fraunhofer, y tanto que él como Herschel le encargaban prismas precisamente para objetivos acromáticos y lentes para cuando ya regresaron a Inglaterra. Bueno, entonces el trabajo de Fraunhofer finalmente le valió un doctorado honorario, o sea, lo que llamamos aquí honoris causa, por allá en 1822, precisamente por su gran reconocimiento. O sea, eran trabajos meticulosamente de la mano de la ciencia, no eran simplemente, era meticuloso, era un proceso paso a paso, y recordemos que precisamente la ciencia se basa en eso, en hacer las cosas paso a paso y contrastarlas precisamente para que tengan validez. Ahora, por allá, en este caso, pues por allá muy tardíamente, pues ya la corona de Baviera pues le dio el hijo, digámosle, pues, le decían ellos el hijo pobre, pues recibió la orden del mérito, en este caso de Baviera, fue elevado a la nobleza personal con el título de Ritter, precisamente les ponía el nombre al comienzo de Ritter, Ritter von Fraunhofer. Ritter quiere decir caballero precisamente. Bueno, entonces, en ese caso, él fue nombrado como ciudadano honorario de Múnich. John Herschel, digámoslo así, que le otorgó a Joseph una membresía también asociada a la Sociedad Astronómica Londinense. Aquí vemos, esta es la carta precisamente que lo volvían a ver como un caballero. Y también, pues, como les decía, John William Herschel, pues lo puso por allá en la Sociedad Británica. Por aquí me están preguntando precisamente Alejandro Quiroz, si su vida se asimila a la vida del personaje de la novela El Perfume, sí, algo así, particularmente, era muy meticuloso. Hablando de vidrio, según los hallazgos del James Webb, habla acerca de una tierra en donde sus lluvias son, o de un planeta en donde sus lluvias son cristales de vidrio. ¿Cómo es posible eso? Ahí sí no estaría informado bien de esta noticia. Pues yo sé que existen, obviamente en la parte de la astrofísica existen unas particularidades muy fuertes porque las condiciones son muy diferentes a las que tenemos en nuestro planeta. De hecho, es muy escasa el tipo de vida que tenemos en nuestro planeta, no es algo tan común y puede suceder. De hecho, así como se ha dicho en algunas ocasiones que hay estrellas que producen diamantes, digámoslo ahí literalmente por las grandes presiones que genera, pues eso podría suceder como lluvias, así como lluvias ácidas en Venus, por ejemplo, suceden.
Entonces, nada raro que podría pasar algo así, ¿cierto? Cristales de vidrio, pues no sé esa presión a la que estaría y que todavía sigue siendo obviamente líquido para que se genere tal. No sabría, pues, cómo pasaría tal. Bueno, entonces, continuando por aquí, pues, Joseph, digamos, que cayó enfermo por allá a finales de 1825 y lo que pasaba literalmente era lo que se desconocía para la época. Lamentablemente, esos vapores de esos metales pesados de la producción del vidrio, pues, envenenaron su cuerpo. Él murió de tuberculosis por allá en 1826, en junio de 1826, solo tenía 39 años. Entonces, digámoslo así que, en este caso, su amigo y padrino, le mencionaba por allá, John Reinbach, pues había muerto 2 semanas antes en un accidente, pero debido a la mala salud de Fraunhofer, pues no se le ha ocultado realmente la muerte. Pero en su honor, realmente Joseph y George fueron enterrados en tumbas adyacentes en un antiguo cementerio del sur de Múnich. De hecho, bueno, no alcancé a buscar la diapositiva, pero es un cementerio bastante, se ve todavía frecuentado, pero increíblemente bonito. Por allá en Inglaterra, precisamente como les decía, o sea, es como dicen por acá, que nadie es como también reconocido en su propia tierra, en ese caso en Inglaterra sí, por allá en un periódico muy eminente, pues se llama The Quarterly Review de Gran Bretaña, un artículo muy interesante, pues ya pusieron que, literalmente pusieron, Baviera ha perdido así a uno de sus súbditos más distinguidos y puede pasar siglos antes de que Múnich reciba entre sus muros a un individuo tan altamente dotado tan universalmente estimado. Ese fue precisamente lo que les pusieron ahí. Bueno, entonces, ya yendo como dentro de sus grandes logros, digámoslo así, pues en la óptica, inclusive actualmente, pues una de las operaciones más difíciles de la óptica práctica durante el periodo de la vida de Fraunhofer, digámoslo así, y como les digo, en la actualidad sigue siendo así, es el pulido preciso de las superficies esféricas de los cristales, en este caso de objetivos grandes. Pues esférica no necesariamente, porque sabemos que las curvaturas son más bien secciones de figura, en este caso de parábolas o de hipérbolas o inclusive curvas elípticas, las que usan las ópticas de los instrumentos ópticos como los telescopios como tal. Y entre más grandes, pues obviamente necesitan una rectificación muy alta. Bueno, entonces Fraunhofer lo que inventó fue una máquina que renderizaba la superficie con mayor precisión, o sea, que hacía un pulido inicial, una máquina devastadora que hacía inclusive un pulido ya hasta de abrillantamiento. También se inventó 3 máquinas para esmerilar y pulir, incluso muchas mejoras a la fabricación de los diferentes vidrios utilizados para los instrumentos ópticos, que siempre encontró con defectos y irregularidades de diversos tipos. Él los importaba, él traía de otras partes de Alemania e Inglaterra, que era en ese momento el centro, y aún así no lograba con buenas calidades. Precisamente por eso fue la tarea de él ardua de hacerlo. Entonces, por allá en 1811, él construyó un horno, un nuevo tipo de horno, y durante una sesión de fusión, por ejemplo, cuando fundió una gran cantidad de vidrio, pues él encontró, descubrió más bien, que podría producir vidrio de pernal, lo que llaman en la óptica de los telescopios el flint glass, que cuando toma del fondo del recipiente, en este caso el recipiente que, de hecho, por aquí lo tengo. Bueno, aquí vemos una gráfica de esta, ahí vemos al lado izquierdo el recipiente, ese es el horno original donde él trabajaba. Tenía 224 libras de vidrio ahí en su interior. Entonces, él, con ese prácticamente la temperatura que él tenía en su momento y ese volumen, él pudo observar que el cristal conservaba las mismas cualidades que si tomaba una muestra del fondo que si lo hacía de la parte superficial. Entonces, descubrió que tanto el vidrio inglés a base de cromo, lo que llamamos chrome glass, actualmente los telescopios, hasta los más básicos, utilizan estos 2 elementos, chrome glass y flint glass, son elementos independientes para formar un solo lente objetivo del telescopio. Bueno, entonces el vidrio, digámoslo así, como tanto así como el vidrio de la mesa, de las ventanas como tal, tenían en sí muchos defectos, pero este señor era tan bueno que hasta los vidrios que producían ya para fines domésticos en general eran de muy buenas calidades. Entonces, tanto decir que se decían que los vidrios de ventana eran de calidades ópticas los que salían de esta fábrica. Entonces, en este caso, pues,
Este tipo de cristal, pues si usamos un vidrio obviamente convencional de mesa, pues no va a ser un vidrio útil para fines de instrumentos de predicción, obviamente. Entonces él fabricó su propio cristal a base de cromo, que es precisamente este que les mostraba acá. Entonces aquí dice, por ejemplo, la investigación científica y las aplicaciones fueron estímulos mutuos en toda la obra de Fraunhofer. El descubrimiento y el análisis descriptivo de las líneas de absorción en el espectro de la luz, por ejemplo, permitieron determinar con gran precisión las características de la difracción en diferentes tipos de vidrio. El término difracción es un término que es muy recurrente en óptica y es simplemente el paso de cómo cuando la luz toca o pasa a través de un borde muy definido, pues cambia de dirección, inclusive tiene un comportamiento muy particular en física. Entonces, esto, digamos, así que, pues, inclusive en su momento se pensaba que la determinación precisa del poder, en este caso de difracción de un medio determinado, para un rayo de luz, podría separar los diferentes colores, digámoslo ahí, que se veían, pero se pensaba que estaban impedidos por la ausencia, o sea, no hay unos límites como tal entre los colores del espectro. Él hizo esos cristales de tal manera que pudo determinar esos límites. Entonces, en ese momento no había una predicción, nada, no había una medición, un ángulo para hacer eso, o sea, no había una medición tal para poder medir esos ángulos tan minúsculos. Esos ángulos de refracción se llaman. Bueno, entonces para abordar esta limitante, pues Fraunhofer simplemente lo que hizo fue una serie de experimentos, en este caso para producir luz homogénea artificialmente. Cuando no pudo ya lograr su objetivo de manera directa, pues lo hizo por medio de lámparas y prismas, así literalmente lo hizo. Entonces, aquí es, precisamente aquí vemos precisamente el espectrómetro que él fabricó en esa corta edad. Miren la parte instrumental, este del original, que vemos aquí en la imagen. Toda esa parte era maquinada en la época, una época muy limitada, pero ellos lograron hacer esto. O sea, por fortuna tenían los recursos ya donde le pusieron atención a toda su brillantez y le dieron los recursos necesarios para que no le faltara nada y desarrollara todo lo que podría aportar. Bueno, entonces, digámoslo así que el descubrimiento y el análisis, en este caso descriptivo, de esas líneas de absorción que hablamos de la luz en el espectro del sol, pues permitieron determinar, digamos, ahí con muy buena precisión la difracción de diferentes tipos de vidrio. Por eso veíamos unos vidrios de colores acá, inclusive más arriba en esos prismas, acá, miren que tienen diferentes tonalidades, simplemente porque tienen minerales que hacen que, minerales y otras técnicas que les voy a decir también acá, que hacían que la luz se fuera por determinadas sendas, de tal manera que pueda caracterizarlos con una gran propiedad. Entonces, en ese punto, pues digámoslo así que él, en este caso, pues él tuvo la capacidad de hacer un análisis de la difracción, tuvo la gran capacidad de hacer instrumentos, o sea, telescopios muy, o mejorados, digámoslo así, de muy buenas cualidades, digámoslo así también. Sabía también que esos elementos, o sea, esos prismas que él pudo fabricar, pues podían utilizarse posteriormente en otros productos y en otros procesos. O sea, no lo pensó solo en esta parte de la astronomía, que era una de las grandes pasiones de él, pero obviamente la óptica era el campo que él le agradaba y lo aplicaba en todo lo que pudiera haber fines futuros ha hecho. Bueno, entonces, los avances que logró en la fabricación de instrumentos, digámoslo así, pues sentaron las bases para, digámoslo así, como el éxito de la investigación científica, que estaba muy rezagada, era muy filosófica, valga la aclaración, se limitaban mucho por las calidades de la instrumentación. Lo que hemos hablado mucho en las disertaciones es que precisamente cada vez que se refinan las técnicas y la automática, así como los procesos computacionales, pues ha hecho precisamente que las cámaras actuales sean tan de buena resolución y ha hecho que las diferentes frecuencias, precisamente basados en estos conocimientos que nos dejó Fraunhofer, pues se apliquen a todos estos elementos que componen una cámara actualmente. Hay cámaras, por ejemplo, como sabemos en el telescopio James Webb, por ejemplo, que usa cámaras en infrarrojo. Entonces, eso no es gratuito, realmente se refieren precisamente a estas investigaciones que se han obviamente cada vez intensificado más y ha hecho que fuera mucho mejor. Entonces, la investigación científica en esa época se disparó. Realmente, si nosotros nos referimos a los textos científicos, pues vamos a ver que hubo un gran bache, un vacío por allá,
que no eran espontáneos por la brillantez de unas personas que nacían, pero no avanzaban en gran medida. Pero a medida que se desarrollaron los instrumentos gracias a este señor, pues la investigación y los descubrimientos fueron saliendo a flote con mucha más facilidad. Bueno, entonces las aplicaciones que tuvo fueron infinitas. Entonces, por ejemplo, lo que hemos aquí en este horno, él lo que hizo realmente era que hay algo en la fundición del vidrio, en la viscosidad del vidrio, pues depende de la temperatura también, y a mayor temperatura, pues menor es la viscosidad, o sea, se licúa más el material. Es como cuando se tiene, no sé, un material espejo que usted tiene, que logró licuar, y a mayor temperatura, pues este tiende a volverse más líquido. En este caso es lo que pasaba eso, pero eso obviamente genera una gran cantidad de burbujas, que deben escapar en este caso de los vidrios para óptica, porque si esas burbujas quedan atrapadas, pues es un material fallido, no nos va a servir. Entonces, en eso consistía, cómo hacer este material homogéneo y que no presentara burbujas ni defectos, que era lo que normalmente encontraba hacia. En todos los vidrios que él buscaba siempre había algún defecto o muchos defectos, así sean de los fabricantes más excelsos de la época. Bueno, entonces, en este caso, pues, digámosle que lo contrario sucede cuando la viscosidad es mucho menor, pues es más fácil poder, que las burbujas floten y salgan a través y escapen, digámoslo así, por la superficie. Entonces, el principal problema era que los hornos no podían calentarse mucho, simplemente porque quemaban era madera, ¿cierto? No funcionaba con otra cosa, no madera, lo que significaba que la viscosidad se mantendría alta, y en ese caso las burbujas de gas no escapaban fácilmente, o sea, siempre tenían materiales. Entonces, para abordar este problema, se ingenió precisamente lo que vemos aquí en la gráfica, diseñó un aparato para agitar, o sea, un mezclador, digámoslo así, que batía lentamente ese colado de vidrio, ayudando en este caso a que las burbujas salieran, o inclusive las burbujas escaparan más fácilmente incluso, porque era una paleta especial, aquí no la puse, pero una paleta muy especial que tenía unas formas incluso casi que aerodinámicas para darle como un flujo sin que se generen burbujas, sino que antes lo que buscaba era eliminar las burbujas que podían provocarse por esta agitación. Obviamente la agitación era relativamente lenta para que no sucedieran las burbujas. Bueno, entonces en este caso, si como él lo planteaba, pues la masa fundida se agitaba muy rápido, pues digámoslo así, el agitador va a producir burbujas, y la idea precisamente era hacer lo contrario. Entonces lo hacía lentamente y de una manera muy homogénea. Entonces la agitación tenía una ventaja adicional, y era precisamente se relaciona con lo que conocemos actualmente con la transferencia del calor. En termodinámica se ve esa parte muy interesante. El vidrio es, digámoslo así, un mal conductor del calor, lo que significa que la energía del fuego tiende a calentar el exterior del crisol, o sea, el material donde está aquí contenido, se tiende a calentar bastante. Pero si usted mira los hornos actuales de un video de horno de fundición de cristales ópticos, ustedes ven esto al rojo, ese crisol se ve al rojo literalmente. Entonces, lo que hizo es que, en este caso, derretía el vidrio lentamente de afuera hacia adentro, entonces, sin agitación. Entonces, sin agitación, cuando no hay agitación, pues la transferencia de calor conductivo es baja, digámoslo así, por lo que la operación de la fusión, digámoslo ahí, consumía mucho tiempo, entonces tampoco era muy uniforme. Entonces también se generan partículas de impureza, precisamente porque aunque estaba sellado o cerrado, pues en algún momento pues pasaba que le podían caer residuos o algo así, pues eso no estaba como muy bien desarrollado en su época. Entonces provoca, él también ayudó a que se desarrollaran los crisoles de una categoría tal que no provocaran esas contaminaciones. Bueno, entonces, en este caso, pues desde eso provocaba mayor contaminación, digámoslo así, porque se movía muy lento también. Entonces, él lo que hizo fue con este material, o más bien con este invento, esa pala, que aquí hemos agitándolo acá, provocaba, él lo homogeneizó, o sea, mecánicamente hizo que se moviera uniformemente una pala. Eso homogenizó la temperatura precisamente porque les decía, el vidrio es un mal conductor del calor. Entonces, en este caso, con ese agitar, lo que hacía era que el material se conservaba toda la temperatura homogéneamente. Entonces, eso provocó también una degradación térmica mucho más uniforme y la eliminación de impurezas.
sea, ahí se solucionó prácticamente todo. Inclusive aquí al lado izquierdo vemos un horno moderno donde se ve esta persona, esa señora ahí con un aparato. Este es precisamente el brazo robótico donde está prácticamente manipulando una mezcla precisamente. Bueno, entonces, digámosle ahí que también a partir de eso, pues, ya sabemos que uno de los problemas claves de los telescopios es presentar con precisión la luz recibida, precisamente. El índice de refracción depende de la longitud de onda en la que se incide sobre él. Por ejemplo, lo que les dije ahora, el telescopio James Webb, por ejemplo, es un telescopio que está enfocado por allá en el infrarrojo, precisamente para esa energía débil del universo inicial por allá. Entonces, de esa manera, digámoslo así, que él... eso dio pie precisamente a sus conocimientos, o sea, según el material con que usted haga la superficie en este momento reflectante o de refracción, depende también cómo sea percibida esa longitud de onda. Entonces, según la eficiencia que usted quiera percibir en esa longitud de onda, debe ser el material. Bueno, entonces, en este caso, pues, si usted quiere capturar en este caso una estrella distante usando un gran aumento, pues, esto va a ser un limitante. Entonces, cuanto mayor es el aumento, pues más distorsión va a tener las longitudes de onda, digámoslo así. Aquí vemos precisamente, Fraunhofer estudió el índice de refracción, siendo capaz tanto de desarrollar una óptica que lo limitaba con fines astronómicos, como de analizar la separación de los diferentes longitudes de onda para crear un espectro. A partir de esto último, pudo observar que la luz solar se formaba a partir de diferentes longitudes de onda y, por lo tanto, inventó el espectroscopio, mucho antes de que se propusiera la teoría atómica. Entonces, miren que aquí, lo que vemos aquí, literalmente, es que él ya aquí estaba, aquí lo que utilizó en estas rejillas que vemos acá, como dicen acá el texto, él utilizó unos diamantes que obviamente los que tienen unas puntas muy finas, muy cortantes obviamente, y pudo hacer estas líneas de grabado. Estas líneas de grabado las pudo hacer precisamente con esto y las pudo inclusive posteriormente, aquí se ven inclusive grabados solo espaciados, miren esta parte, 0.003 milímetros de separación. Entonces es algo bastante eficiente en este caso, como en este caso lo hizo acá. En este caso eso posibilitó, como les dije al comienzo, posibilitar las longitudes de onda de la luz en diferentes colores con gran precisión. Entonces eso lo logró él hacer, o sea, algo que era inusitado en la época. Entonces, por eso y por muchas otras cosas, pues Fraunhofer es considerado el fundador de la metodología científica, en este caso en el campo de la óptica y de la mecánica de precisión, obviamente, porque miren los instrumentos nomás, miren el espectroscopio. O sea, esto fue realizado por él, obviamente, seguramente tenía su equipo de trabajo, seguramente, pero bajo la directriz de él se hicieron todos estos avances. Entonces, la mecánica de precisión, obviamente, fue uno de esos grandes hallazgos que él, que él propició. Entonces, en este caso, aparte de la mejora del vidrio, pues también hizo otros grandes desarrollos. Por ejemplo, aquí, vamos a ver por acá, nada más que decir, pero no se ve muy largo. Aquí vemos precisamente cómo hacía el espectroscopio, aquí hay un prisma, cómo hacía que la luz pasara por acá y lograr medirlo con gran precisión. Es cuando les decía por allá que él usó luces artificiales, lámparas artificiales para generar longitudes de onda, porque sacar esto y depender del sol, de la luz del sol, no era lo más conveniente por los ángulos que variantes del movimiento de la Tierra. Entonces, él hacía esto con luces y lámparas artificiales, los pasaba por el espectroscopio y allí medía esta separación, estas linecitas. Entonces, esa rejilla que vimos acá en la diapositiva anterior era precisamente lo que utilizaba. Dentro de otros hallazgos, por ejemplo, él acá, Fraunhofer, vamos por acá, tengo esta parte. Fraunhofer, por ejemplo, uno de los descubrimientos más importantes que él hizo fue el heliómetro, que es lo que vemos aquí en pantalla. Eso fue por allá en 1838 lo utilizó otro astrónomo alemán, Friedrich Bessel. Este señor lo utilizó, el heliómetro, obviamente diseñado por Fraunhofer, para realizar la primera medición del paralaje. En este caso, un paralaje es una técnica para medir las distancias, en este caso estelares, y con este se hizo la medición de la estrella 61 Cygne a la Tierra. ¿A cuánto equivaldría esa distancia? Bueno, entonces, digámoslo ahí que este fue de los
de los instrumentos que él hizo. Por ejemplo, aquí vemos el instrumento más famoso que le ha dado como más categoría de lo más reconocimiento en el ámbito de la astronomía, es el refractor de paraláptico. Paraláptico es un término utilizado para referirse a un sistema mecánico que es capaz de contrarrestar el movimiento de la Tierra para seguir un astro, lo que usan los telescopios robóticos actualmente. O sea, la Tierra está girando, por eso el fenómeno del día y la noche, la Tierra está girando sobre su eje. Entonces, en 24 horas hace este movimiento. Lo que hacen este tipo de bases actualmente robotizadas o hasta manuales o con motores sencillos es que él contrarresta el movimiento de la Tierra y sigue el astro manteniéndolo siempre en el centro del objeto. Entonces, eso es, digámoslo así, lo que el principio. Entonces, lo que llamamos ahora la montura ecuatorial es un invento netamente de este señor y miren que es algo esencial actualmente. O sea, este tipo de aparatos son esenciales para el desarrollo de la astronomía moderna. Entonces, este es un telescopio que vemos aquí en pantalla, es el refractor paraláptico. En este caso fue encargado por el Observatorio Imperial Ruso de Dorpat. Este es uno que está en el museo, es de 9 pulgadas, está expuesto en el Museo de Múnich. Y en este caso es con este, el original que diseñó Fraunhofer. Como les decía, por allá se descubrió, se confirmó el planeta Neptuno en 1846. Entonces, miren que él, obviamente muchos de los descubrimientos pues no los pudo vivir, obviamente, pero él aportó a ello. Neptuno fue uno de esos objetos que fue calculado matemáticamente por las resonancias magnéticas que existen en el sistema solar por los planetas gigantes, en este caso Júpiter, por ejemplo, Saturno, y todos los planetas en sí la tienen, pero estos gigantes hacen que sea provocado movimientos muy particulares en los objetos, de tal manera que matemáticamente se calculó y fue correcto. Apuntaron el telescopio, en este caso con este telescopio, a su zona y lograron registrarlo. Entonces, esto fue bastante crucial en la investigación. Fue un telescopio precisamente de Fraunhofer. Entonces, no fue, digámoslo ahí, que fue en vano toda esa cantidad. Ustedes miran aquí inclusive el detalle, voy a mostrar acá. Aquí se ven, esta es la paraláptica, es simplemente lo que hacía es un sistema de contrapesos, cómo movían, en este caso, el eje. Este, el telescopio está dirigido a la polar, la estrella polar, o sea, una latitud muy alta, estamos hablando de alrededor de 40 grados por acá, donde está exhibido. Entonces, lo que hacía es que hacía este movimiento para seguir contrarrestando el movimiento de la Tierra. En este caso, este es el eje de ascensión recta que conocemos actualmente, y él va siguiendo este giro de tal manera que el telescopio va haciendo un movimiento, aparentemente para nosotros de Oriente Occidente, pero para nosotros aquí en Colombia, en el Ecuador. Bueno, es algo muy diferente en otras zonas. Entonces, aquí estos sistemas de contrapesos eran como un sistema de reloj de cuerda, de péndulo, para hacer esos movimientos con bastante precisión. De esa manera pudieron hacer precisamente los seguimientos de astros increíblemente invisibles para el ojo humano hasta la época. Bueno, entonces, digámosle ahí que él aportó una gran cantidad de las líneas de Fraunhofer. Ya sabemos incluso que con sus aparatos incluso ya se categorizaron más de 500, llegaban a incluso a sobrepasar las 1000 líneas, el detalle por la calidad de sus trabajos. Aquí vemos, por ejemplo, aplicaciones actuales como esta. Es muy frecuente. Este es un espectrómetro de chispa moderno que se encuentra en laboratorios químicos en instalaciones de procesamiento metalúrgico en todo el mundo. Lo que vemos aquí al pie de la imagen. Esto es una aplicación actual de ello, inclusive en el mundo de la óptica láser. Todos los montajes son aplicaciones de Fraunhofer, obviamente ya modernizados, pero son las mismas bases. O sea, los mismos principios siempre han estado de Fraunhofer. Entonces, digámosle que Fraunhofer cambió fundamentalmente los procesos de fabricación y en ese caso condujo a un desarrollo de técnicas modernas de análisis, tanto desde la química hasta de la física como tal. Entonces, como nunca antes se había sucedido en la época. Entonces, inclusive mucho antes de que se reconociera o se aceptara la teoría atómica, él ya está realmente ya trabajando en estos ámbitos tan futuristas para la época. Entonces, digámosle que a través de todos esos inventos, y eso que no nombré muchos, la montura ecuatorial fue para mí de los desarrollos más impresionantes en cuanto a la mecánica, porque la óptica es impresionante, es impresionante. Entonces, le voy a leer simplemente lo que dice por allá, voy a buscar el texto acá, lo que dice por allá es que en el epíteto por allá, él dice por ahí, en la tumba, en la lápida, dice,
él nos acercó a las estrellas. O sea, no fue en vano, realmente eso es lo que dice ahí, nos acercó a las estrellas, y es que no es en vano, este señor sí tuvo que ver bastante con el desarrollo de la óptica moderna. Entonces, bueno, ya se extendió bastante. Bueno, voy a pasarme por aquí rápidamente. Eso es lo que les quería mostrar de la disertación de hoy. Dentro de 15 días tenemos otro tema que será anunciado oportunamente en el canal. Por ahora les voy a compartir en este caso. Voy a compartirles el software Stellarium. Aquí, a compartirle el Stellarium. Vale, por acá. Bueno, el software Stellarium, recordemos, es un software libre que simula el cielo estrellado para la época, para las horas que usted lo ponga, inclusive a futuro, y usted puede prever eventos futuros como tal. Bueno, este es el software para las 7 de la noche, hora local. Por acá, listo. Voy a hacer play por acá. Sí. Bueno, entonces aquí estamos ya con el software Stellarium. En este caso está, ya vemos aquí la luna muy alta en el cielo. Recordemos que este viene el programa de Noche de Luna Bajo las Estrellas, todos invitados. Busquen en Instagram por ahí o en las redes sociales de @museoitm. Busquen ahí el formulario de inscripción para que puedan asistir a la observación y a los demás eventos que van a ver. Va a ser bastante interesante, lo recomiendo. Así que les se den la pasada por acá al observatorio. Ustedes quedan aquí arriba en el barrio Boston, el antiguo colegio de San José de la Sache. Aquí es donde les estoy transmitiendo precisamente. Bueno, entonces hasta ahora en el cielo, alto en el cielo, vemos a planeta Júpiter, la luna está por acá. Urano sí es un planeta que se ve con ciertos instrumentos, obviamente con buenas cualidades y calidades del cielo. Voy aquí a dibujarles un poco las figuras de las constelaciones. Acá. Y le voy a poner aquí inclusive los límites de las constelaciones. Entonces aquí vemos a Júpiter. Júpiter en este momento, igual que Urano, está en la constelación de Aries. Más central lo vamos a ver a Júpiter, que es el coloso que les hablaba ahora precisamente de estas anomalías que suceden en el sistema solar precisamente por su masa realmente. Bueno, entonces aquí vemos al planeta Júpiter. Sus franjas ecuatoriales, recordemos, esto no se ve a color por nuestros ojos, sino por fotografía, porque nuestros ojos no tienen la capacidad de retener los fotones como lo hacen los sensores. Entonces, en este caso, aquí vemos la disposición de las lunas a las 7 de la noche. Aquí está Ganímedes, las que observó Galileo con un pequeño instrumento de solo 5 centímetros de diámetro. De hecho, es visible con cualquier instrumento pequeño, hasta un binocular montado sobre una superficie estable o en un trípode. Usted puede apuntarlo a Júpiter y va a ver seguramente los 4 punticos alrededor de un punto más brillante central, que sería el planeta. Bueno, entonces aquí sería Europa, Io, Calisto y Ganímedes, la disposición de las lunas. Pero Júpiter tiene muchas más, estamos hablando, si no mal no recuerdo, de 64 satélites naturales, o sea, lunas. Bueno, entonces por acá estamos ya con Júpiter. Urano, pues, como les decía ahora, pues, por acá lo vemos. Se necesita ya un instrumento grande, pero es cuando se logra ver es bastante impresionante, se ve más grande que una estrella a simple vista. Pues con instrumentos se ve más grande que una estrella, pero es un color intensamente aguamarina, bastante interesante. Aquí lo vamos a hacer como si fuéramos utilizando un instrumento muy profesional, de grado profesional. De hecho, aquí tenemos un sistema de anillos, porque particularmente el polo sur de Urano, nos da a nosotros. El planeta se presume, como lo más o menos lo mostraron las sondas Voyager en su momento, que gracias a su gran cantidad de lunas que tenían, eran bastante accidentadas, pues nada raro que este objeto gigantesco también sufrió un impacto inmenso en sus inicios de formación del sistema solar y causó que el eje quedara inclinado, de tal manera que el eje polar queda prácticamente mirando hacia nosotros, la Tierra. Bueno, entonces aquí por eso es que se ven los anillos concéntricos, más bien centrados, el planeta centrado y concéntrico los anillos, porque el planeta los muestra de ese sentido. Esto no se logra ver visualmente, sino con fotografía también. Bueno. Este es Urano, es un objeto bastante interesante. Por acá están ya las Pléyades, aquí las 7 cabritas o las Pléyades, digámoslo así, nosotros conocemos. Por aquí las cojo completas, que no me la muestres. M42 es el objeto, pues, esta es una de las estrellas, simplemente. Vaya.
así, las siete cabritas, o se llaman así porque a simple vista se pueden detectar si uno tiene una visión normal, condiciones de cielo normales también, pues usted va a lograr contar siete, pero realmente en el cúmulo se compone de más de 60 estrellas principales, y muchas de ellas usted no se van a ver, pero fotografías ustedes van a ver esta nebulosidad que se ve acá, y es porque son estrellas que están naciendo aún dentro de este material que quedó de la formación del sistema solar, o más bien, del sistema solar no, de la formación de una supernova, de la forma de cuando se creó la supernova, pues dejó una gran cantidad de remanente material, esas estrellas nacen de ese polvo estelar, y aquí vemos que esta nubosidad realmente de la que se alimentó, digámoslo así. Entonces, muchos de los sistemas que vemos acá son triples particularmente, o sea, ustedes sistemas no binarios, no triples, de tres soles, así como se escucha. Bueno, entonces, aquí vemos, estas son las ninfas del conocimiento, Electra, por ejemplo, Alcione, Mero, peor. Entonces, son a eso se deben sus nombres particularmente. Ya corresponden a la mitología griega romana. Vamos a irnos un poco para el occidente, que es para donde precisamente los objetos se nos van a desaparecer más pronto, precisamente porque el cielo va girando hacia allá. Aquí vemos ya que el triángulo del verano ya está prácticamente bajando. Hacia el occidente estaría Altair del Águila, Deneb del Cisne y Vega de la Lira, la cuestión de la Lira. Esto es lo que vamos a el triángulo del verano. Vamos aquí de manera de dibujarlos. No lo tengo acá. Bueno, este es el asterismo. Se llama asterismo porque no hace parte de una constelación como tal, sino como una zona que es muy reconocida. Entonces, por decir algo, la Osa Mayor, o pues es una zona muy reconocida que es la Osa, la Gran Cacerola, perdón, que es la Osa Mayor, pero realmente la Gran Cacerola no es la Osa Mayor, es una parte de la Osa Mayor. Entonces, es por decirlo así, como un ejemplo. Bueno, entonces aquí vemos, aquí está Cisne, voy a poner aquí las figuras mitológicas también, el Cisne. Aquí estaría el águila y aquí estaría la constelación de la Lira. Ya por aquí vemos, esta zona está cruzada por la Vía Láctea. Si no estuviéramos en la ciudad, como está aquí más o menos simulado, voy a quitar aquí como la nubosidad y la contaminación lumínica, y ahí sería un cielo en el campo. ¿Cómo sería este cielo estrellado y cómo sería este brazo que cruza el cielo, que se llama la Vía Láctea? Que es lo que en la mitología hablaban de la leche de Venus, derramada por Venus. Bueno, entonces aquí es la Vía Láctea, entonces esta zona es bastante rica en objetos. Aquí vemos la M característica de Casiopea, para nosotros en esta época está así, como una M. Ella es una constelación circumpolar, o sea que siempre va a estar aquí girando, pues realmente todas van a hacer este giro, pero esa particularmente por ser cerca tan al norte, pues van a ser circumpolares. Entonces está la M de Casiopea, o sea que para otras latitudes, seguramente muy al norte, que nunca se va a ocultar esta constelación, va a haber un momento en que se va a ver como una W, se va a ver invertida esta M. Bueno, por aquí se ve Perseo, la constelación del Perseo con la Gorgona, la cabeza de la Gorgona en sus manos. Bueno. Recordemos que eso se refiere precisamente a la mitología, porque aquí precisamente está Andrómeda rescatada precisamente por Perseo, de ese monstruo. Bueno, en ese caso, por aquí debe estar el monstruo marino, que es Cetus, la ballena. Realmente el monstruo marino es lo que traduce aquí, se ha sabido como la ballena, porque lo han personificado así, pero realmente se refiere más bien a Cetus, el monstruo marino. Bueno, aquí vemos ya muy alto en el cielo la luna, que está en una fase ya de iluminada del 77%. O sea que para este viernes seguramente va a tener una sección iluminada mucho más alta y seguramente vamos a contemplarla con los telescopios que tenemos acá. Bueno, entonces aquí estaría la luna en esta fase, en creciente. Ya por aquí un poco más hacia el sur, vamos a encontrarnos por acá con una zona bastante interesante. Si estuviéramos en una zona despoblada de contaminación, pues veríamos esto. Es la nube menor de Magallanes o es una galaxia satélite, la nuestra. Hacia la parte sur del país se puede visibilizar con gran facilidad, sobre todo en zonas despobladas de luz. Se ve el manchón inmediatamente a simple vista. Con binoculares inmediatamente se puede descifrar de esta forma. Entonces aquí se ve, aquí inclusive este es un cúmulo, se llama 47 Tuca, es un cúmulo extragaláctico, es un cúmulo que le pertenece a esta galaxia. Y lo podemos ver inclusive nosotros desde la Tierra sin problema.
Recordemos que este es, al ser un objeto absorbido por la gravedad propia de la galaxia nuestra, que es una galaxia considerablemente grande, pues este objeto está siendo ya traído. A medida que pasen los millones de años, seguramente van a estar mucho más cerca. Bueno, ya por acá vamos a irnos un poco más. Aquí está la constelación del Indio Indus, que es bastante difícil de una contrariedad y una contradicción, es más bien difícil de descifrar. Solo tiene tres estrellas, pero ninguna de las estrellas forma como en sí la figura. Incluso si ustedes miran acá, pues estarían los límites de la constelación, y aquí vemos que en esta parte no se refiere nada a la figura como tal, que haga referencia en este caso al Indio. Ahí la figura, aquí muestran, es como otra parte sobrepasando otra sección del cielo, que es el microscopio, el instrumento, que es esta sección. Bueno, por acá ya cayendo sobre el horizonte suroccidental está ya Sagitario, que casualmente es que ya la mitología, pues cada creencia pues lo ha hecho. En este caso, por la mitología, hicieron la asociación de que este era el cazador, el Sagitario, digámoslo así, fue uno de los que tenía que ver con la muerte, en este caso, de Orión. Más por aquí, vemos por acá esta zona del cielo. Entonces se asocia realmente en la mitología que esta constelación del Sagitario pues tiene que ver, está asociado con el Escorpión, también en este caso el Escorpión con el Sagitario y también con el cazador Orión. Bueno, en todo caso, esta es una constelación donde se puede apuntar hacia el centro de la Vía Láctea, bastante, bastante intensa en brillo y de objetos. O sea, tiene una gran cantidad de objetos que si uno solo con un binocular simple puede explorar una noche estrellada y ver una gran cantidad de objetos ahí. Y con la ayuda de un mapa celeste impreso en la mano, es una herramienta esencial. Bueno, entonces por aquí vemos las constelaciones principales y esto sería como los objetos. Ya por aquí sí está, digamos, que los atractivos de esta época va a ser este planeta que es impresionantemente bello a cualquier persona cuando se mira por un telescopio. Este es Saturno, el planeta anillado con un pequeño instrumento cualquiera, un telescopio pequeño, pues a ver el disquito, el disco muy diminuto, y aquí un sistema de anillos, y la luna Titán se va a lograr detectar con un pequeño instrumento. Ya a medida que se tiene un instrumento más grande, pues seguramente va a ver que este anillo va a estar más definido y que el planeta va a mostrar inclusive hasta algunas franjas de mayor intensidad que otras. Entonces eso se logra es por la definición precisamente de los instrumentos. Bueno, entonces, esa es como la panorámica de estos cielos para estos días, y seguramente iba a ser exactamente igual para este viernes. Entonces, para que lo tengan presente, aquí va a haber el programa de Noche de Luna bajo las estrellas para que visiten el observatorio y las instalaciones del museo a lo que estamos adscritos precisamente, el Museo de Ciencias Naturales de La Sacha. O sea que lo esperamos por acá y esperemos que haya sido de su agrado. Nos veremos ya dentro de 8 días. Para ver dentro de 15 días para la otra disertación. Bueno, por aquí antes de, me pregunta Alexander, cordial saludo Alexander, ¿la montura ecuatoriales se basan en esos trabajos? Sí, Alexander, exactamente, son basados en este descubrimiento de este señor. Este señor hizo estos desarrollos impresionantes que eran tan buenos que ya quedaron perpetuos. O sea, ya lo que hacen actualmente es con la robótica, los instrumentos de seguimiento ya usan la mecatrónica, y en ese caso los sistemas operativos para compaginarlos y buscar los astros con la automática que llamamos. Entonces ya ellos tienen esa capacidad, pero aún así, si usted no tiene sistemas automatizados, realmente se puede hacer con un simple motor y basado en la montura ecuatorial. Estas monturas son las esenciales para mi concepto, son las mejores para instrumentos hasta cierta medida, ¿cierto? O sea, estamos hablando de medidas de hasta de 40, 45 centímetros de un instrumento. De ahí en adelante ya se usan otras tipo de monturas por el peso del instrumento, pero estas son siempre unas monturas que nunca van a dejar de ser vigentes. O sea que sí, estas son basadas precisamente en Fraunhofer, por sus, de hecho fue, inclusive no, usted va a buscar un poco de eso y no le hablan mucho de estas monturas, pero él fue el que la creó. Ellos se basan más que todo en los instrumentos que desarrolló para hacer tantos descubrimientos, más no en la montura. Tuve que buscar bastante para tener detalles de la montura y aún así fueron muy pocos. Pero bueno, entonces no, por aquí ya los dejo porque ya se me hizo bastante larga. Así que cordial saludo a todos y muy buenas noches. Nos vemos por acá. Bienvenidos siempre.